Cuando tenía solo 18 llegaba a Buenos Aires, era marzo de neblinas, del tren bajé temblando. Así, de esta manera comienza Del mismo barro, una de las gemas de Mensajes del alma, el disco de quiebre de la discografía del enorme León Gieco. Pero no estamos aquí hoy para repasar la obra maestra de 1992, sino más bien para viajar precisamente a los inicios de todo, al comienzo de esta aventura, o si se quiere con mayor rigor, para apreciar en su justa medida el primer long play de León. Para eso entonces hay que viajar inexorablemente al verano de 1969, cuando Raúl Alberto Antonio Gieco llega desde Cañada a Buenos Aires, con su guitarra al hombro y más bien poquísimo dinero. Una de las experiencias más fuertes de la vida de León es aquella llegada a la estación Retiro, junto a su amigo Horacio Fumero. No venían de vacaciones, lo estaban paseando. Llegaron a las 6 o 7 de la mañana de un día de marzo con mucha neblina, tanta que no podían ver dónde terminaban los edificios. El único dato que los amigos tenían era el que le había dado un primo a León, que había viajado a Buenos Aires a jugar al fútbol, y era que había unas pensiones muy baratas cerca del Nacional Buenos Aires. Llegaron, se bajaron del tren y fueron para una plaza. Estamos en el comienzo del comienzo, estamos repasando los 51 años que nos separan del lanzamiento del primer LP de León Gieco y no hay manera de no hacer este repaso. Nos quedamos en León y su amigo Horacio Fumero yendo al Nacional de Buenos Aires para preguntar dónde podían encontrar una pensión. Los estudiantes los miraban como a extraterrestres mientras hacían la consulta, quizás como una primera muestra de hospitalidad porteña para con los recién llegados del mal llamado interior del país. Aunque el sueño estaba claro, grabar un disco en Buenos Aires, de eso se trataba la cosa, se venían tiempos duros para los amigos. En esos primeros tiempos en Buenos Aires me di cuenta de lo que significa el hambre, contará León. Bajé casi 10 kilos de peso y teníamos que hacer piruetas para que no se nos termine la poca plata que teníamos. Pero la onda era resistir. Por orgullo, aunque fuese solo por orgullo, Horacio y León jamás iban a regresar a Cañada. No se les cruzaba por la cabeza la idea de volver al pueblo sin haberlo intentado todo. León ha llegado entonces a Buenos Aires. Tiene claro que va a hacer todo lo posible para grabar su disco, para cumplir su sueño. Y en el camino hacia aquello aparece la posibilidad de trabajar de telexista. León, en poco tiempo, aprende el oficio y empieza a sentir que Buenos Aires era pan comido. Tenía trabajo, vivienda e iba conociendo gente, cada vez más cercana a lo suyo. Qué bueno es olvidarse un poco de la gente.
Durante uno de sus turnos nocturnos, laburando como telexista, León escucha por la radio una entrevista a Arcoiris en Modar en la Noche, donde dicen que daban clases de música en la calle Venezuela al 1400, la misma dirección que el baterista Horacio Drupi Gianello les había dado cuando unos años antes había venido a tocar a Cañada Rosquín. Y así León encuentra la oportunidad de estudiar con el guitarrista, cantante y compositor de Arcoiris, un tal Gustavo Santaolalla. Un día llega hasta Venezuela al 1400, allá en Buenos Aires, y se anota bajo el nombre, ya no seudónimo, de León Gieco. Sin dudas, todo un símbolo de los cambios. Hasta ese momento León solo era León en la vida, y en los documentos era Raúl Gieco. Nunca había asociado el apodo con el apellido, por eso le sonó raro cuando Gustavo Santaolalla lo llamó por primera vez León Gieco. Lo que más le impactó a León de Santaolalla fue que lo trató como si fuera un músico y no un alumno. Le preguntó qué quería aprender, pero León no sabía exactamente qué buscaba ahí. Le dijo que tenía 5 o 6 temas compuestos, María del Campo, Todos los Caballos Blancos, Campesinos del Norte, por ejemplo, que fueron los primeros que compuso y naturalmente se los tocó para que los escuchara. A Santaolalla esos temas realmente le gustaron, cosa que León no se esperaba. Entonces Gustavo le dijo que iban a escuchar un poco de música. Puso Crosby, Stills, Nash & Young, Joan Baez, Bob Dylan. Y aunque León no entendía las letras, en ese momento exacto, supo exactamente de qué se trataba todo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. El primer long play de León estaba al caer. Parecía ciertamente que era solo cuestión de tiempo. Y de hecho, el disco en serio, esta joya eterna que estamos escuchando, que estamos repasando y viendo juntos, León la empieza a grabar en los estudios Neto, con arreglos de Gustavo Santaolalla y Guillermo Bordarampé y Horacio Gianello, ambos parte constitutiva de Arcoiris, en bajo y batería respectivamente. Podemos decir que León graba su primer disco con Arcoiris. Como el estudio tenía 2 canales, para multiplicar las pistas, graban en esos 2 canales, mezclan para pasarlo a uno solo, vuelven a grabar en el otro y así sucesivamente. Increíble momento el que vive León, grabando ya su primer disco y coincidiendo en rigor desde hace unos años, nada menos que en su casa, con buena parte de los que luego serían los próceres originales del rock argentino. Aquellos que ayudaron más que nadie a constituir esta cultura única en el planeta. León se había pasado la vida en el campo y en un pueblo de 2000 habitantes, y con poco más de 1 año en Buenos Aires ya compartía las actuaciones e intimidad con uno de los inventores del rock nacional, como Lito Nevia. Lito se quedaba dormido en su cama después de tomarse unos whiskies, y era amigo de Claudio Gabis, el primer guitarrista de blues de la Argentina, y a su vez compartía amistad, se acordarán de él, lo hemos celebrado en Panorama hace pocas semanas, con Pajarito Saguri, otro de los pioneros. Recién había cumplido 20 años León, había zafado de la colimba y comenzaba una carrera artística en Buenos Aires. Era demasiado. León estaba con el corazón rebosante de alegría por haber conseguido todo lo que había conseguido con poco más de 2 décadas de vida. Larga, muchacho, tu llanto joven. ¿Cómo anda suelto el viento?
Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán. Gracias.